Buenos días. Y cada semana les extraño, pero esta vez ojalá que me fuera posible hablar cara a cara. Es uno de los domingos que tenemos noticias pesados. Vamos a anunciarlo terminando el culto. Pero me consuela algo que en esta noche vamos a reunir a las 7 de la tarde. En nuestros coches podemos celebrar la Santa Cena dentro de los coches. No estamos diciendo dónde porque estamos sobre el Internet. Pero ahora estamos enviando un correo electrónico con la localidad de donde vamos a reunir en nuestros coches. Puede ver en el sitio social@manavilla.church. Y vamos a tener Santa Cena preparado, pero ustedes también pueden venir con su propio pan y copa. Y estamos con la esperanza de utilizar media social. En caso que este no funcione, un sonido de claxon va a ser para el pan y dos sonidos para la copa. Esperamos que este no va a ser necesario, pero es para las dudas. Y también vamos a visitar uno al otro a través de nuestras ventanas, quedando dentro de los coches, pero aún así podemos vernos y hablar. Estamos pidiendo que cada se escribe su número telefónico y ponerlo en la ventana de su coche, allá en un papel, allá visible para los demás, y utilizando siempre máscaras que no salgan de los coches, por favor. Y estoy preocupado que no seamos parte de las noticias. Si realmente necesito un abrazo, que sea en algún otro lugar o otro sitio muy lejos. Angie Santana, miembro de nuestra iglesia, ha compartido algunas historias muy, muy tristes de lo que está pasando por el virus. Y ella va a ser parte del equipo con su familia de compartir los elementos. Y además es importante que sepan la importancia de lo que quiere decir tirar una chancla. Y no queremos que Angie tire una chancla a nadie. Te lo decimos en broma. Pero en serio, que queden dentro de los coches. Y si no puede quedar dentro del coche, entonces que queden en casa y que no vengan, porque realmente queremos que todos estén tan seguro que podemos repetir esta clase de evento en el futuro. Queremos que este sea un tiempo de ministerio, realmente ministerio. Y vamos a orar dedicando el evento ahora mismo. Padre, estamos pidiéndote que use el evento para darnos más fuerza como cuerpo. Reconocemos que no es ideal, pero puede ser bendecido por ti. Y estamos pidiendo que nosotros podemos verte a ti mejor a través de uno al otro. Somos tu cuerpo y toda nuestra identidad es identificado contigo. Eres nuestra cabeza. Que seamos seguros en cuanto a lo físico, pero también unido. Que seamos más fuertes en nuestra alma y cuerpo y un paso más cerca a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En mi corazón, santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere. Se seca cerca de ti. Yo quiero estar de tu presencia, no me quiero alejar.
decidiera negar mi fe, no confiar nunca más en él. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Ni empecé a predicar la introducción. Es como un señor llegando y aceptando a Cristo durante los anuncios, que ni escucha el mensaje, porque yo empecé a leer este pasaje preparándolo. Este es un pasaje de Lucas 10 y empieza así en aquella misma hora. No, perdón, versículo 25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces podemos ver a alguien, un líder religioso, buscando cómo burlarse de Cristo y decir que él, por su egoísmo, puede ser la persona que ha tenido buena respuesta para este rabí Jesús. Pero siempre llega a ser el intérprete de la ley que no tiene con qué responder. Pero en este caso, este joven, este intérprete puede responder bien, pero de repente Jesús dice que hazlo y vas a vivir. Ahora todos están notando el intérprete de la ley, porque ahora el intérprete a fuerzas tiene que amar a Dios y su vecino con todo lo que él tiene. Es un reto grande y la presión es muy, muy visible. Desde este momento, todo el mundo va a ver a este señor, este intérprete de la ley, a ver si su medida de ser un hombre que ama a Dios y que ama a su vecino. Porque si no, entonces no puede tener la vida eterna. Cuando estamos hablando de amar a Dios, yo puedo decir que yo amo a Dios y nadie puede probarme equivocado, porque es cuestión de mi corazón y nadie sabe el corazón del otro. Yo puedo ser decepcionado en mi propio corazón. Yo puedo dar un poquito de sacrificio, un poquito de dinero, ir a un viaje misionero, no ponerme en grandes líos y parece que soy un buen cristiano. Pero amar mi vecino, amar mi prójimo, es un poquito más difícil. Entrando en tráfico pesado, cuando estoy pasando un día malo, cuando mi vecino tiene un día malo, cuando él es de mal humor, cuando estamos haciendo cosas que de burlando uno al otro,
Mira, Jesús está hablando de vecinos, prójimos, no está hablando de amigos. Con amigos sí hay un entendimiento, hay un nivel de comprensión, por eso somos amigos, pero vecinos es más complicado. Si es cuestión de vecinos que viven cerca, por lo menos estamos en más o menos la misma situación económica, social, pero hay otros vecinos que son muy distintos, muy diferentes. Y lo más lejos de mi casa, lo menos que tenemos en común. Hay más y más diferencia. Y es más difícil estar siempre unido. Ellos van a actuar en forma contraria a lo que haría yo. Mira lo que pasa en mi cara cuando su perro entra en mi jardín o cuando ellos tienen una fiesta que pasa muy noche o cuando ellos hacen algo de mal educado en la tienda. ¿Amar realmente? Pero es exactamente el problema del intérprete de la ley. Ahora, cada día, en cada circunstancia, él a fuerzas tiene que amar a su prójimo. Aun si su vecino es un idiota, él sabe que no puede cumplirlo. Él sabe que va a fracasar y está buscando cómo salir de este problema. Entonces, el pasaje sigue, dice que él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es una de las preguntas favoritas de Satanás, poner distancia entre yo y otra persona para que con una distancia grande ya no tengo que preocuparme por él, no tengo que ser su vecino, no tengo que amar. Mira lo que Adán dijo, en primer lugar, Eva es carne de mi carne. Pero después de su rebelión, él dice, esta mujer, Dios, que tú has dado a mí, ¿siente la distancia en la oración? Que en vez de ser parte de su propio corazón, ahora es un problema que Dios ha mandado a él. Distancia. Lo más distancia entre dos personas, lo más fácil es justificar, burlar, tener una cara. ¿Cómo es posible que en los primeros años de nuestro país dicen que cada persona tiene derechos dados por Dios mismo, la vida, perseguir contentamiento, y mientras está todavía la tinta todavía no seca, ellos regresan sus esclavos? ¿Cómo lo hacen? Poniendo distancia entre ellos y los esclavos, diciendo que ellos no son humanos reales, es simplemente propiedad que yo tengo. ¿Cómo es posible que una nación civilizada como nuestra puede condenar otros países, pero a la vez matar más de un millón de bebés no nacidos? Es solamente un tejido no nacido y decimos que distancia, otra vez, que no es humano. Pero otros, buscando cómo proteger estos bebés, empieza a atacar a las mujeres cuando ellas, las mamás, no saben cómo manejar una situación difícil, justificando las mamás, poniendo distancia, diciendo que ellas ahora son simplemente homicidas y que merecen ser en la cárcel muy lejos de todo lo demás de sociedad. Este requiere que debemos de pasar por alto nuestro papel en la muerte de Jesucristo, porque nuestros pecados envió Cristo a la cruz, que nosotros merecemos ser en el infierno para toda la eternidad. Y debemos de pensar cómo sería diferente nuestra vida o la situación de la mujer con el aborto si ella, en vez de buscar el amor en la cama de un novio, había buscado dentro de una iglesia que le amaba y apoyaba. Es cuestión de distancia, poniendo distancia, diciendo que ella no es como yo, y por eso no tengo que amar. Mira los nombres que utilizamos para decir que otros seres humanos no son igual como yo, idiotas,
demasiado joven, demasiado grande de edad, racista, socialista, homosexual, homofobia, que ellos no merecen nuestro respeto porque no son grandes de inteligencia como nosotros, porque nosotros entendemos quién exactamente es mi prójimo, cuál de estos es mi prójimo, porque amar a mi prójimo es difícil. Entonces el intérprete tiene que escoger. Quizás los más y más como yo y los demás son fuera de yo. El samaritano es diferente. El soldado es diferente, es distinto. La mujer en adulterio es diferente. Si ellos no son mis vecinos, no tengo que amarlos. Y por eso yo puedo ser justificado en hacer cualquier cosa con ellos. Mantenerlos a una distancia nos permite poner no amar a ellos, y ellos simplemente no son humanos. Y simplemente podemos ver las situaciones difíciles a través de las medias sociales. Bueno, de hecho, yo hice algo un poquito raro para mí. Yo, leyendo en la media social, empecé a leer otros cristianos, algunas personas de iglesias, de seminario, de otras personas, y entiendo que la media social es complicada. En cierta forma, sentimos el derecho de escribir cualquier cosa, pero si yo soy un seguidor de Cristo, entonces me parece que si yo subo una respuesta en las medias sociales, debe ser algo semejante a lo que Cristo hubiera puesto, ¿no? Si las palabras que salen de nuestra boca o de nuestro computador, bueno, Cristo está diciendo que quizás lo político es más importante, que lo hemos puesto por encima de nuestra fe con Cristo. Y podemos ver en nuestro propio Facebook lo que nosotros consideramos más importante. Yo no estoy poniendo un lado contra otro. Estoy diciendo dónde está Cristo en nuestra respuesta en las medias sociales. Porque realmente su reino de Cristo es lo único que va a ser seguro para toda la eternidad. Hace poco yo estaba leyendo una nota de una persona que había subido su idea, y no es cristiana, pero cuando ella subió una noticia, un cristiano había puesto una respuesta, pero cruel. Y ella, al responder, fue también cruel y dice que, mira, yo entiendo que eres un cristiano, y empieza a atacar no solamente a la persona, pero también cristiandad. Y me hizo sentir tan malo, y yo estaba pensando, qué malo es la situación. Yo tengo que empezar desde ceros. Pero vamos a imaginar desde otro punto de vista, sin la distancia. Ahora vamos a considerar que ella está visita dentro de nuestra congregación y ella quiere hacer un comentario frente público, en frente de todos. No cuesta mucho tiempo, y mientras está bajando, regresando a su silla, este miembro lo grita su respuesta en frente de todos nosotros. En mi mente, yo puedo sentir el silencio difícil que va a ser sobre toda la audiencia, sobre toda la congregación. Y estamos notando el dolor, el enojo en la vida de ella cuando está pensando cómo responder. Aun si no estamos de acuerdo con lo que dijo, vamos a mantener silencio, vamos a decir algo al miembro de la iglesia, vamos a decir algo a la mujer que todavía no conoce a Cristo. ¿Qué hubiera hecho Cristo? Mira la importancia de quitar la distancia. Ese es el problema con las medias sociales. Es tan distante y sentimos justificados en utilizar cualquier palabra porque todo el mundo puede decir lo que quiere. Es cruel. Aún el mundo entiende que no se puede separarse de un novio por un texto. No, tenemos que hablar cara a cara.
hay cosas que buscamos poner más distancia. A veces utilizamos la distancia a través de medios sociales, pero también podemos utilizar el tiempo. Mira lo que Pablo dice, por ejemplo, la iglesia debemos de cuidarnos uno al otro. Dios nos da regalos y debemos de utilizar esos buenos dádivas para bienestar uno al otro. Y Pablo está platicando sobre diferentes formas de describir cómo nosotros debemos de cuidar uno al otro. Y sabemos que está hablando de personas muy crueles. Y Pablo, así casi como si que él entiende lo que está pasando, dice que, mira, así fueron algunos de ustedes. Somos tan rápidos de olvidar y pensar que ahora somos mejores y que nosotros los inteligentes y los con dominio propio, pero no siempre ha sido el caso. Y alguien nos mostró paciencia, nos permitió crecer en nuestra fe y hizo sacrificios grandes con paciencia, sin condenarlos, sin atacarnos, simplemente mostrando el amor de Dios para nosotros. Olvidamos este hecho. Olvidamos tan rápido. Yo he hecho personas que han recibido mucha misericordia y cuando regresan a su vida normal empiezan a criticar los mismos que habían mostrado misericordia. Jesús, hablando en parábola, habla de alguien que recibió mucha misericordia y luego él echa en la cárcel a alguien que simplemente tuvo una deuda muy pequeña. Esa es una advertencia de recordar para siempre que nosotros también hemos sido perdonados. Dios está quitando la distancia, diciendo que este también es nuestro prójimo. Hay parte de la historia que no cumplí. Recuerda la historia de la mujer que había subido su idea. Bueno, yo me puse muy enojado. Yo estaba muy molesto porque estos cristianos habían respondido tan malo a ella. Y por fin empecé a escribir mi respuesta enojado y por fin me dio cuenta de que yo estaba diciendo exactamente lo que ellos habían dicho. Yo era semejante. El enojo que yo sentía, la venganza que yo quise mostrar, fue exactamente lo mismo que ellos sentían. Y lo mismo del chofer que me habló muy mal educado, o lo mismo que la mujer dijo en la tienda cuando tuvo que poner su máscara y no quiso. Mira, yo estaba exactamente como ellos. Mis comentarios justificados es lo que yo pensé, y ellos mismos también pensaron de que fue justificado. Aparentemente yo tengo el mismo corazón. Lo tienes tú también. Algunos de nosotros estamos pensando de que cuando Jesús volteó las mesas en el tabernáculo, en el templo, pero mira, no somos Jesús. Pero en primer lugar, nosotros, tú ni yo, somos Jesús. Pero también debemos de entender que hay razón por voltear las mesas. Ellos estaban haciendo algo que prohibido que la gente llegara más cerca a Dios. La gente de Dios, el pueblo de Dios, habían pagado sus impuestos romanos y ahora llegando al templo con un poquito de dinero que todavía les falta, les resta, y tienen que pagarlo simplemente para entrar, un sacrificio en el templo, y ellos fueron robados. Así como la gente que habían viajado tanto para ser parte de una celebración para la expiación de sus pecados y tiene que salir sin sacrificio, sin expiación. Jesús, al verlo, dice, un niño de 10 años que tiene que salir
sin dar su sacrificio, con las lágrimas en sus caras y que no tiene la oportunidad de experimentar la expiación que había sido su deseo de corazón. Yo puedo ver que Jesús fue enojadísimo y él empieza a hablar de los líderes que están prohibiendo la entrada de la gente allá en el templo. Jesús estaba defendiendo el pueblo de los líderes religiosos que fueron en falso. Y él fue enojado porque él quiso ver la gente acercando a Dios. Pero esa no es la pintura completa. Mira lo que pasó en la cruz. Estos mismos líderes religiosos no rechazó los líderes en el momento de la cruz. Mira lo que está pasando en la cruz. Estos mismos líderes religiosos cerca y burlando de Cristo, y Cristo dice que, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Cristo ahora no es enojado, está pidiendo al Padre por sus almas, pidiendo perdón para ellos. En el momento más difícil de toda la eternidad, Él está pidiendo al Padre que protege estos mismos líderes religiosos, buscando la misericordia por ellos. Y luego, cuando ellos pueden decir lo que realmente merecen, en vez de poner más distancia entre él y ellos, él pide misericordia. Y Jesús recibió la ira de Dios que fue dirigido a ellos, a los líderes, y Jesús aceptó la culpa amándolos sin condición. Entonces, la tensión entre Jesús y este intérprete de la ley es que el intérprete no puede justificarse. Según el estándar que Jesús da, el intérprete va a fracasar. Él no puede hacer lo que es amar a su vecino, a su prójimo. Él es como el mismo que está muriendo y necesita ayuda, necesita un vecino, necesita alguien que le ayude, que lo rescate, que lo salva. El intérprete de la ley no puede justificarse a sí mismo, necesita un salvador, así como yo y así como tú. Y así como el chofer en el enojado en la carretera y el intérprete de la ley que busca cómo justificarse, ¿recuerda cómo Pablo escribió, así fueron algunos de ustedes? Él sigue adelante diciendo que ahora ellos son limpios, santos, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La justificación es posible, pero no podemos justificarnos a nosotros mismos. Cristo debe de justificarnos. Hace poco yo vi una película que se llama Burden o Carga, y tiene que ver con un miembro de Ku Klux Klan que fue parte importante de Ku Klux Klan, y él fue parte de un edificio con el museo de Ku Klux Klan, y el líder de Ku Klux Klan le dio a Mike, a este el líder del museo, la tarea de matar un pastor afroamericano. Y fin de cuentas, Mike no pudo hacerlo. Y fue quitado de Ku Klux Klan, no tuvo trabajo, estaba fuera de esperanzas y sin recursos. Y la historia hace un cambio. En vez de este problema, este crisis de la familia de Mike, que el pastor mismo, el afroamericano, nota a Mike allá sobre la calle. Y hubiera sido muy, muy fácil para este pastor decir, bueno, lo merece, porque Ku Klux Klan va a hacer daño a cualquier parte. Pero el pastor, en cambio, dice que este es mi prójimo. Este es mi vecino. Él invita a Mike a su familia, a su casa, que le da un trabajo, y entre poco Mike cambia su vida y empieza a ser un cristiano.
Y Mike, fin de cuentas, da el edificio del museo al pastor de la iglesia afroamericana. Por simplemente una persona que fue capaz de decir que este hombre no es mi enemigo, es mi vecino, que nosotros seamos prójimos. Por cada persona en nuestro alrededor, cada persona es nuestro prójimo, y que seamos nosotros la fuente de restauración y de ser más sanos, de ser sanados, cada palabra, cada momento en el internet. Amén. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, sé que sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Antes que salgo, o antes que seguimos, quiero darles gracias a Jeff y Hannah, Eric, y también porque ellos ya son padres nuevos, y vamos a subir videos haciendo lectura bíblica empezando durante esta semana. Vamos a empezar a dar lectura bíblica en línea. También tengo noticias personales de parte de Pastor Dwight. No es ideal compartirlos a través de internet, pero es lo que tenemos. Entonces, aquí es. Esta semana, mi padre, Pastor Dwight, recibió noticias de por qué él no puede caminar en forma normal. Han hecho muchas pruebas y descubren que él tiene enfermedad Parkinson's.
Puede ser como tú, que quizás no sabes mucho de la enfermedad, entonces yo busqué una definición. Es una enfermedad de los nervios que empieza con movimientos un poquito tuercos y rígidos. Con el tiempo hay más y más movimiento difícil. Puede ser durante el tiempo un problema de habla arrastrada. La enfermedad Parkinson sobre el tiempo sea más y más profundos. No hay forma de sanarlo completamente, pero hay medicamentos que pueden ayudar y de vez en cuando hay cirugías que también pueden ayudar. Bueno, quiero algo de ánimo para nosotros es que ellos dicen que es muy ligera su caso. Y con el medicamento, él puede regresar a una forma de caminar más normal. Entonces, apreciamos mucho sus oraciones. Siempre ha sido una fuente de bendición a través de sus oraciones. Dios ha hecho milagros a través de sus oraciones. Y este ha sido un tiempo difícil. Mis padres han sido muy emocional, pero muy estable en su confianza en el Señor. Él no estaba muy seguro cómo iba a ser al hacer su anuncio por sí mismo, entonces me pidió comunicar que él es 100% seguro y confiado en su amor para con ustedes y en su relación con ustedes. Ustedes son mucho más que simplemente una congregación, es una familia. Y vamos a tomar unos momentos para poner todo esto en las manos del Señor. Padre, gracias en primer lugar. Gracias que podemos encontrar tu bendición a través de tu siervo. Cada uno de nosotros tenemos historia de cómo Pastor Dwight o Jenny nos tocó y cómo hemos encontrado a Dios a través de ellos y que nosotros ahora seamos tu boca, tus manos para dar esperanza a Pastor Dwight. Y que nosotros como cuerpo de Cristo en nuestra iglesia seguir adelante. Tú has dirigido tu iglesia a través de Pastor Dwight y que seamos nosotros estables, siempre adelante con un fuego fresco que proviene de ti. Y que nosotros podemos encontrar todo lo que Él ha pedido en oración, aun cosas que ni Él puede imaginar. Y mientras él nos ha animado, nunca ha sido cuestión de Pastor Dwight, es simplemente cuestión que él dirige a nosotros como congregación hacia ti. No sabemos el tiempo que él tiene, esté todavía aquí, pero que sea un tiempo de bendición y pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Realmente les amamos, les extrañamos, que laven las manos y nos vemos esta noche.